una expectación enorme. 24 de abril, que nos acompaña Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Govern. Y volviendo a darle las gracias por venir así a hacernos costar. Es un gran motivo de alegría que esconega el conflicto laboral que vivimos en esta empresa y anima a escoltarle seues paraules. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias de verdad por la invitación, porque para mí es todo un honor seguir apoyando a los compañeros y compañeras en defensa de un servicio público tan esencial como es precisamente la televisión. Que estéis sin una televisión pública en vuestro idioma es absolutamente inconcebible en vuestra lengua, porque creo que es parte también de la educación y de la cultura popular, de la cultura que nos permite desarrollarnos como un pueblo libre, que es un pueblo que puede determinar precisamente cómo quiere vivir. Por tanto, creo que cuando vemos que el Partido Popular utiliza las instituciones públicas para torcerlas, para distorsionar su sentido original, para manipular, para concienciar en un sentido absolutamente perverso a la población, y que después las abandona el servicio público, y paradójicamente aquellas personas que en muchos casos criticábamos la manipulación de esos servicios, salimos a defenderlo, no salimos a defenderlo para que sea la televisión del gobierno, salimos a defenderlo porque nos parece un instrumento fundamental para una sociedad libre, nos parece un instrumento fundamental para constituir una forma de vivir totalmente distinta a la que tiene concebida el Partido Popular. Un Partido Popular que ha hecho de Valencia su punta de lanza de la corrupción, y creo que estar aquí con todos vosotros y vosotras me hace pues sentirme profundamente honrado, porque se ve a la gente luchando en la calle, y eso es uno de los símbolos más bonitos de la libertad, y también es uno de los símbolos más bonitos y uno de los instrumentos para transformar la sociedad desde unos principios y unos valores que yo creo que identifico claramente con la izquierda, que tienen que ver pues con esos conceptos de solidaridad, fraternidad, cultura social y sobre todo mucha pedagogía. Y por eso creo que estamos cada vez más cerca de recuperar una televisión pública en valenciano para el pueblo valenciano. Muchísimas gracias.